Meternos en el próximo tema y recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Adri me va a ayudar con Javier Esmaldone, consultor informático. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Sos de los que sabe todas las cositas? ¿Qué sos, ingeniero en sistemas? No, soy programador, me dedico a esto desde hace unas décadas. Claro, uno de los oficios más buscados. Viste que cuando necesitan programadores cuesta encontrarlos. Hoy en día es, yo creo que de las pocas profesiones que en Argentina hay déficit en la oferta. Sí, claro. En el momento de buscar trabajo hay algunas carreras que están sobresaturadas y me parece que lo tuyo es... Un consejo chiquito para, sobre todo, adolescentes que están pensando qué hacer. Si aprenden a programar, tienen trabajo seguro. Claro, y el tema tiene que ver con el conteo de los votos, que se hizo una prueba y hay preocupación. ¿Por qué? Porque se ha decidido a fines del año pasado implementar para las próximas elecciones nacionales un cambio en la forma en la que se van a transmitir los telegramas, entre comillas, ya no son más telegramas hace décadas, pero son los resultados de cada mesa que se reciben en un centro de cómputos el domingo a la noche y que producen la información que vemos la noche de las elecciones, que es lo que se llama el escrutinio provisorio. Sí. Esa transmisión antes se hacía desde las oficinas de correo y en estas elecciones se va a hacer directamente desde cada una de las aproximadamente 15.000 escuelas donde se vota. Ajá. Se hizo una primera prueba. Se hizo una primera prueba. Primero, ¿por qué se hizo una prueba? Un simulacro fue, en realidad. No fue una prueba, sino fue una... Pero para ver el sistema, porque suele haber simulacros más allá de... Sí, suele haber pequeñas pruebas y demás, pero esta vez se hizo, se simuló la transmisión de los casi 100.000 telegramas desde las casi 15.000 escuelas y la carga de esos telegramas. ¿Por qué? Porque es un sistema que no se usó nunca. Y ahí viene... Acá en Argentina. Este sistema en particular se desarrolló para... Para acá. Para el uso digamos, aquí. Como que no lo traemos de ningún otro lugar del mundo. No lo traemos de ningún lado y no se usó previamente. Ajá. Entonces, ese es el primer signo de alerta que tenemos. Es decir, vamos a debutar en elecciones presidenciales con un sistema de transmisión que no tenemos experiencia previa, no fue implementado gradualmente y por eso requiere de este tipo de simulacros que encima el primer simulacro que se hace el 29 de junio no sale bien. Salió bastante mal. Ahora, además, en esta elección, digo, tenemos boleta corta, tenemos elecciones de la provincia y generales y no igual la misma situación del desdoblamiento en todos los distritos. O sea, ¿esas son cosas que complican todavía más? Sí, ya el sistema de votación ya tiene una complejidad por todo esto de las boletas cortas, largas, el arrastre, las colectoras y demás. Eso no cambia, eso no tiene que ver con esto. Eso se rige por el Código Electoral Nacional. Claro, que eso lo tiene que modificar el Congreso con una mayoría calificada. Eso no cambia. Lo único que se ha cambiado es la transmisión de datos para el escrutinio provisorio. Y aquí es bueno aclarar que lo que tiene validez legal, lo que realmente define quién ganó una elección o cuántos votos obtuvo cada uno, es el escrutinio definitivo, que ese lo hace la justicia, no la dirección electoral, que depende del Ejecutivo, y lo hace usando las actas de mesa, que son documentos en papel, llenados y firmados por el presidente de mesa y los fiscales. Con chequeo con la urna. Que va junto con la urna a la justicia. Entonces ese escrutinio no se ha cambiado. Eso se hace, se inicia 48 horas después de la elección y se termina en no más de 10 días. Y eso es lo que tiene validez legal. Lo que sí se ha cambiado y suma a toda esta complejidad es el escrutinio provisorio. Y es un cambio que, a priori, es un cambio positivo, porque hasta lo veníamos mucho reclamando desde hace años, porque ¿cuál era el problema que se daba hasta ahora? Todos hemos escuchado en las últimas elecciones ¿por qué se carga primero la matanza o por qué se carga último la matanza o por qué son las 11 y no tenemos resultados o por qué empieza determinada tendencia y después se revierte? Ah, bueno, digo, tiene que ver, uno imagina, con la carga política de determinados distritos, marcar tendencias. Pero lo que ocasionaba eso era la existencia de un cono de sombra desde el momento que el presidente de mesa le daba el telegrama al empleado de correo hasta el momento que efectivamente ese telegrama era ingresado por un operador en un sistema. ¿Por qué? Porque el empleado de correo en una de esas tenía que ir y recorrer 12 escuelas más. Claro. Entonces yo no sé a qué hora se cargó el telegrama de mi mesa. Al hacerse la transmisión desde la escuela, el presidente de mesa y los fiscales partidarios pueden saber a ciencia cierta a qué hora se transmitió el telegrama de su mesa. ¿Quién va a cargar en cada escuela? ¿Hay alguna capacitación para esa gente?
Ahí hay una... No está perfectamente claro porque no se ha publicado información oficial, pero se contrataría una persona por cada escuela para hacer esa carga, para operar el sistema informático. Se pone una impresora multifunción, una netbook y un módem para conectarse, y todo eso sería operado por una persona contratada, una por cada escuela, si estamos hablando de 15.000 personas. Claro, eso tiene que estar en marcha porque las pasos son ahora. Eso es lo que se ha aprobado en el simulacro del 29 de junio, que no anduvo nada bien, y es lo que se va a volver a probar ahora el próximo sábado. Se promete desde el gobierno y desde el correo con participación esta vez de los partidos políticos. Ajá. Actuando como fiscales. No en todos los lugares hay buena Wi-Fi. Bueno, no sí, en todos los lugares de la Argentina. Está previsto que en algunas escuelas donde no hay buena conectividad eso se haga como se hacía antes, digamos, ajá, dirigiendo el telegrama ese, el papelito, hasta el correo. Ahora, ¿sí? Yo pregunto, a mí me parece como, viste, vos ves ahí como vas a votar y vas a ser presidente de mesa, ¿no? Tanto como medio antiguo, vintage, con toda la tecnología que viste tenés hoy por hoy en tu celular, un celular inteligente que tiene todo, me parece como un poco antiguo. Pero ¿por qué generar un nuevo programa solo para Argentina? ¿Por qué no ir con algo que ya ha probado? Pasa que primero, eso que suena a todos, ¿no?, nos suena medio extraño que en pleno siglo XXI tengamos que estar votando con papeles. Sí, está claro que es vintage. Sí, pero es la fortaleza más grande que tiene el sistema electoral argentino. Ajá. Y en general, si uno mira el resto del mundo, los países... Sí. Esos países a los que nos gustaría parecernos, votan todos así. Votan y cuentan igual. Sí. Al chequeo humano. Claro. La distribución, primero, 100.000 mesas, cosa que alguien puede manipular una mesa, pero para afectar una elección... A mí me sorprendió que el sistema anterior, en la elección anterior, el sistema que quería impulsar el gobierno era un sistema que estaba en Venezuela, y justamente Venezuela que está tan cuestionado con el tema de las elecciones. Digo, justo van a usar ese sistema. Sí, en general, era como medio raro. Se impulsó un sistema de voto electrónico, la llamada boleta única electrónica, que incluso se usó aquí en la ciudad en 2015. Que esta vez, marcamos, está suspendido, o sea, no va no, a ser... Eso no prosperó, por eso no cambia la forma en la que votamos. Lamentablemente, pues se podría haber cambiado para mejor, pero eso es otra cosa. Bueno, los sistemas de votación electrónica en el mundo son muy poquitos los países que actualmente lo usan. Y hay muchos países que los han probado y los han abandonado. ¿Sí? Volviendo a lo de recién, nuestro sistema electoral es fuerte. No tenemos, aunque hay cosas que se pueden mejorar, no tenemos sospechas. Si uno revisa las elecciones de los últimos 70 años, no va a encontrar un caso de fraude, un presidente que ganó y que podamos sospechar que debió haber ganado el otro. No ha pasado. No, igual siempre uno espera que hable el rival para convalidar. Claro, pero si uno revisa la historia, nunca pasó, nunca tuvimos una elección cuestionada. No. Si vamos a Estados Unidos, en los últimos 20 años ya tienen dos. Claro. ¿Sí? Entonces, y respecto de este cambio, el problema no es el cambio es positivo, la idea es buena. El problema es que se haga ante una elección presidencial. Esto es mejor hacerlo ante una legislativa, que se haga, que se implemente un sistema nuevo en todas las mesas o en la inmensa mayoría de las mesas del país. Estas cosas generalmente se hacen progresivamente, se implementan primero en un par de distritos y si la cosa sale bien, se va avanzando. Que se haga en tan poco tiempo y de una forma bastante poco transparente. Esto se hizo a través de una contratación de Correo Argentino a una empresa privada, que es la empresa Smartmatic, que casualmente es la empresa que desarrolló y llevó adelante desde siempre el sistema de voto electrónico de Venezuela, empresa que no tiene los mejores antecedentes, tampoco en Filipinas, El Salvador y otros lugares del mundo. Entonces, la confluencia de todas esas cosas hace que lleguemos a esta situación donde tenemos que estar esperando a ver qué pasa el sábado. A ver si funciona. A ver si puede funcionar, porque que funcione un simulacro tampoco garantiza que vaya a funcionar. ¿Y por qué no se hacen las dos cosas? Como para empezar, ¿no? Digo, en paralelo. O sea, hacemos el sistema electrónico, pero también el sistema convencional. El backup ese va a estar, porque está el presidente de mesa. El sistema convencional hasta que más o menos esté encaminado. El sistema convencional también es electrónico, lo único que se hace desde una red controlada, que es la del correo. ¿Sí? Para tener una idea, hay 15.000 escuelas y hay unas 450 oficinas de correo. ¿Sí? Entonces, o se hace así, o se hace de otra forma. Si falla esto... El problema es si hay una falla masiva. Si hay una falla masiva, sí, hay un plan B. Ah. Pero ¿qué pasa si llegar a ese plan B conlleva una demora de horas? ¿Qué pasa en el medio? ¿Surgen versiones? Se me viene el apagón, ¿no? El último apagón que nos dejó a toda la Argentina, aparte de Uruguay, Brasil sin luz.
De hecho, ese día había dos elecciones provinciales que no se suspendieron. Se dio cuatro elecciones provinciales. Yo justamente ese día estaba como observador electoral en Santa Fe. Y sí, si hay una falla masiva en la alimentación eléctrica en el país, no quedan pasadas 6 horas, ya empiezan a desaparecer hasta los celulares. ¿Sí? Aunque deberían garantizar bastante más tiempo los prestadores de telefonía celular, más allá de 6 horas empieza a apagarse todo. Y bueno, ahí vamos a tener un problema que es de otra naturaleza y que, bueno, evalúa políticamente qué hacer. Se resolverá de otra forma. El problema es qué pasa si este cambio no resulta andar tan bien o, por ejemplo, no falla masivamente, pero a lo mejor si, imaginen que un escrutinio provisorio llegue al 80% cuando hay una disputa ahí de entre 2 y 3 puntos. Un 80% no nos dice nada. Claro, claro. Entonces el problema es las versiones, las dudas, las sospechas que puedan surgir en el medio. Claro. ¿Que se arregla días después, una semana después con el escrutinio definitivo? Sí. Pero puede quedar deslegitimada una elección, puede... Sí. Esto que venimos escuchando, este rumrum de que nuestras elecciones tienen problemas y hay fraude, cuando en realidad uno va a la justicia electoral y denuncia de fraude, no hay ninguna, son todas denuncias claro, mediáticas. Claro, pero instalás algo. Son denuncias de pie de urna nada más. Queremos asegurarnos, o nos gustaría poder estar seguros de que tenemos un sistema que no va a fallar, que nos va a dar certeza de cómo salió la elección, más allá de que después viene la corrección legal del escrutinio definitivo. Por cómo vienen las encuestas, que viene todo tan parejo, es importante ahí estar, ¿viste? Sí. Pero bueno, nada, estamos ahí preocupados. Bueno, cruzamos los dedos por ahí. Funciona todo bien el sábado y ojalá no quiere decir nada, porque además tenemos, si va saliendo todo como se prevé, tenemos las PASO, que pueden ser primera vuelta, lo que va a ser la general, que sería ya como la segunda, y opcionalmente en noviembre el balotaje. Entonces, pero cada una tiene cada que salir una bien. Tiene, claro. Cada una tiene que salir es que bien. Sale una y sale todas. Esperemos bien. Que este sábado salga bien y esperemos sobre todo que haya buena información oficial, que se deje que los partidos políticos fiscalicen, que se dé participación también a las ONG de transparencia electoral y a ustedes, los medios, la prensa, que podamos todos saber cómo salen las cosas. Y si salieron mal, si fallaron cosas, saber qué falló. Claro. ¿Centro de cómputo se sabe dónde va a estar? Los centros de carga de datos, donde se reciben las imágenes que se transmiten desde la escuela, porque se transmite una foto del telegrama, y se cargan ahí gente, operadores, casi 2.000, son en los centros de correo de Barracas y de Monte Grande. Bueno, vamos a ver cómo le va el sábado, entonces, a esta segunda prueba, a ver si mejoraron algo. Javier, muchas gracias por venir. Estamos en año de elecciones y así con mucha expectativa, siempre nos metemos en este tema que nos apasiona a todos. Hacemos la